Quasar TV, las noticias de Michoacán. Se duplicó a 144 horas el término constitucional para ofrecer pruebas que permitan demostrar la inocencia de Hipólito Mora en los delitos que se le imputan. El miércoles 19 de marzo, el juez cuarto de lo penal definirá el auto de libertad o de formal prisión para el fundador de los autodefensas en Michoacán. Eduardo Quintero, abogado de Hipólito Mora, dijo que solicitó la duplicidad del término constitucional para allegar todos los elementos que permitan determinar la inocencia de su cliente en las 35 acusaciones que enfrenta por amenazas, violación de domicilio y coparticipación en el asesinato de dos personas. Con información de Sandra Sáenz Informa, Quasar TV. Elementos de la Policía Ministerial de Michoacán detuvieron en el municipio de Aguililla a 4 presuntos integrantes de los Caballeros Templarios, uno de ellos asistente personal de Nazario Moreno, alias El Chayo. Los 4 detenidos reconocieron a las autoridades trabajar para un grupo delincuencial, para lo cual dijeron recibían adiestramiento especial para realizar diversas actividades delictivas. Las 4 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, quien definirá su situación jurídica por su probable responsabilidad por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Narcomenudeo. Con información de Sandra Sáenz Informa, Quasar TV. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa descartó fijar una postura sobre la advertencia lanzada en el video por el vocero de los autodefensas, José Manuel Mireles, respecto al rompimiento de relaciones con el gobierno federal tras la detención de Hipólito Mora, ya que serían especulaciones. No lo he visto, el video, pero bueno, yo espero que no sea así. Yo no puedo opinar más que sobre cosas concretas. El Ejecutivo Estatal dijo aún no ha visto el clip difundido el sábado tras una reunión en la que suscriben los líderes de los más de 27 municipios ocupados por estos grupos. Con información de Felipe Bárcenas Informa, Quasar TV. Roberto Monroy García, secretario de Turismo Estatal, señaló a 4 semanas del inicio de Semana Santa ya se tiene lista la campaña publicitaria a nivel nacional de las actividades a realizarse en Michoacán, periodo para el cual se tienen buenas expectativas. Esperando lograr incrementar sobre un 6% el año pasado, sería llegar cerca de 500.000 personas en todo el estado durante la temporada de Semana Santa. Señaló, el plantón de la CENTE en el primer cuadro del Centro Histórico de la capital michoacana podría afectar también este fin de semana largo, aunque espero que los maestros tomen conciencia del daño realizado. Con información de Felipe Bárcenas Informa, Quasar TV. Las 62 casetas de vigilancia que se han venido inaugurando en Morelia, con el fin de mejorar la seguridad en el municipio, podrán estar operando en los próximos meses, ya que aún no se cuenta con personal que labore en ellas ni el equipo completo, dijo el alcalde Wilfrido Lázaro Medina. Estamos en ese proceso de entrega-recepción física de todas las casetas. No es un tema fácil, es un tema en el que nosotros mismos nos hemos presionado para tenerlas abiertas y para irle asignando personal, equipo de radio, algunas sí en teléfono, para que podamos darle atención a la gente. El funcionario municipal dijo no poder mencionar un plazo para tenerlas habilitadas al 100%, es decir, con el personal de vigilancia. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas. Gracias al compromiso y coordinación de la Federación y los municipios, es una realidad el desarrollo integral de Tierra Caliente Michoacana, aseguró el gobernador Fausto Vallejo Figueroa durante su gira de trabajo por Huetamo. En el evento se inauguró la reconstrucción de la carretera Temazcal-Ciudad Altamirano en 2 etapas en el tramo entre Huetamo y Rivapalacio, los cuales tuvieron un costo superior a los 46 millones de pesos con recursos de origen federal. Fausto Vallejo recordó que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, con información de redacción, informa Quasar TV. Cientos de familia acudieron a la 39ª edición de la tradicional Kermés del DIF 2014, que se realizó este domingo en las instalaciones del Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia. En punto de las 9 horas inició la Kermés, en la que se instalaron 197 puestos, en los que participaron municipios, dependencias estatales y federales, además de asociaciones. Al arribar el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, y su esposa Patricia Mora de Vallejo, presidenta del sistema DIF Michoacán, pasaron a taquilla donde compraron sus boletos de entrada e ingresaron a las instalaciones del parque. Minutos después, se llevó a cabo el corte de listón para posteriormente el mandatario, acompañado por funcionarios estatales y el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro, realizaron un recorrido por los puestos, en donde se expedía una amplia variedad de platillos y bebidas tradicionales de Michoacán. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Quasar TV, las noticias de Michoacán.